Tras reunir 10.000 firmas, el diputado federal Uriel Flores Aguayo entregó una copia de las mismas a la subsecretaria de gobierno y otra al alcalde Américo Zúñiga Martínez, donde la población manifiesta su rechazo al gasoducto que pasaría por Jalapa, Emiliano Zapata y Coatepec. Por lo que yo he visto, el 99% de las opiniones son en contra. Ediles, legisladores, partidos, ONGs, grupos ciudadanos están en contra de, del gasoducto. El legislador aclaró que no se trata de una negativa total a este proyecto que transportaría gas natural a empresas ubicadas en Coatepec, sino de una preocupación de los jalapeños por los ductos de gas que tendrían que atravesar parte de la ciudad y el respectivo riesgo que esto representaría. Por eso, piden a las autoridades se analice bien este proyecto, el cual también fue llevado a la Cámara de Diputados. Tenemos pendiente la respuesta que dé la autoridad a un punto de acuerdo que se aprobó en la Cámara de Diputados. A propuesta mía se, se aprobó un punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales para que cumplan estrictamente con la ley. Estamos en espera. Yo, yo considero que en estos días, ya en la permanente, llegue la respuesta de las diferentes dependencias. Por su parte, el alcalde de Jalapa Américo Zúñiga dijo que se debe analizar la viabilidad del gasoducto para el desarrollo de la capital del Estado y la región, pero sobre todo se debe informar a la población sobre este proyecto. Que se abra el debate, que se pueda informar a la sociedad, que se involucren los académicos de la Universidad Veracruzana, que entren en los colegios de ingenieros, de arquitectos, que podamos explicar a, a la gente cuáles cuál son los beneficios, cuáles son... La, los posibles riesgos y cuál es el proceso que se debería de, de tomar en consideración el edil dejó en claro que si el gasoducto llegara a representar un riesgo para la seguridad de la población el ayuntamiento que encabeza se negaría rotundamente a aprobarlo erika trujillo más noticias